va a tener que entender que me estaba volviendo loco, Hilda. Algún día. Ser papá de una niña llamada Catalina me hizo recordar a su hija. ¿Es niño? Bueno, ya sabemos cómo se va a llamar. Sí. Byron. Byron, sí. Mi amor, pero yo quisiera ponerle el nombre de mi abuelo. Arturo. Byron Arturo. Qué nombre tan bonito, ¿cierto? Ay, es que a mí no me gusta Arturo. Es que el compadre de mi papá se llamaba Arturo y lo robó a un tipo más mala clase, más mala gente. No, Arturo no. Ay, no. Y si es niña, entonces usted le pone el nombre, entonces. Ay, mi amor, no se ponga así. De niña, pues, no. No sé, es que no he pensado si es niña. Es que a mí el único nombre que me gustaba en la vida es tal Catalina. Señoritas. ¿Qué pasó? ¿Llamó Morón? Ay, estoy dormida. ¿Por qué tiene que aparecer cuando estoy profunda? No pueden agarrar otro día. La verdad, no venimos para eso. Venimos porque las queremos invitar a comer. Gracias. Muchísimas gracias, pero yo paso. Cata, ¿qué pasa? Mire que nos van a llevar al mejor restaurante de la ciudad. ¿Cómo les vamos a decir que no? No exactamente. No podemos pasearnos por los mejores restaurantes de la ciudad. Recuerden que seguimos en una misión. Es algo más bien sencillo. Pero si ustedes ganan en dólares. Gringos tacaños. ¡Jessica! No, de verdad. Pues lo decía porque me imagino que nos iban a invitar a comer langosta, a tomar vino. Pero bueno, como estamos arrestadas. De verdad, vayan, diviértanse y por mí no hay ningún problema. Ha sido una jornada muy dura. Anímese, Catalina. Sí. No, Beck. De verdad, muchísimas gracias, pero no. Más bien, no sé, me traen algo rico. Catalina, las mejores amigas están en las buenas y en las malas. Tenemos que estar juntas en eso. Además, ¿qué tal que nos cojan a emboscada y nos mate a los tres, ah? Eso no lo diga ni en broma, Jessica. No, era un chiste. Si veo, Cata, que esos tipos no tienen sentido del humor. ¿Y me va a dejar ir con estos dos tipos amargados o no? No, es que no quiero, estoy muy cansada, Jessica. Bueno, está bien. Pero me promete que va a descansar, va a dormir y no va a pensar esas cosas que es bueno. Prometí. La espero fuera, Jessica. Oiga, Cata. Ese Urquía está como bueno, ¿no? Como lindo. La verdad, no me había fijado, tonta. ¿Qué tal que termine con noviecito de la DEA? Aunque, esos tipos no tienen que caerse muertos, Cata. Yo creo que más bien me quedo con los narcos. Sí, la diferencia es que estos hombres no lo tratan a uno como si uno fuera un pedazo de carne, Jessica. Una cosa de la que pueden disponer como se les da la gana. Sí, sí, es verdad. Pero son los que tienen el dinero, Catalina. Hacer. Sí, y son los que le ofrecen a uno el paraíso. Un paraíso que se convierte en infierno. Ay, bueno, Cata, ya paremos de filosofar porque me voy a poner triste, me voy a poner a llorar y quiero divertirme. ¿Ya empezaron las peticiones? Yo pensé que usted era distinta a las demás. No, es un único favor, le juro que no le voy a pedir nada más. Diga a ver. Es dinero. Pues claro, ustedes las mujeres no piden naranjas. ¿Cuánto? 5 milloncitos. Dígame, ¿para qué los quiero? No le doy nada. Sí, está bien. Es que
Me quiero operar, me quiero mandar a agrandar los senos. No dejaste la plata en eso.